Como todos los años, Desarrollo Humano está abierto de lunes a viernes, o sea, normal, digamos, de 7 a 13 horas para justamente estar para las necesidades básicas de cada día y para la entrega de los beneficios mensuales. Tal cual. Bueno, vamos a hablar del tema en cuestión, el tema de los jubilados, si es así, ¿no? Sí, a partir de enero, que también como todos los años, hasta el 17 de abril de este año, se hace la inscripción y el registro, digamos, de las personas para la tasa general inmobiliaria, para el descuento. El beneficiario debe ser pensionado o jubilado y los ingresos del grupo familiar conviviente no debe superar las dos mínimas. Bien. ¿Esto para qué beneficio sería? Para la tasa general inmobiliaria. Perfecto. Y se paga el 20%, si entra el beneficio, termina pagando el 20%, digamos, del total de la boleta. De todas maneras, el jubilado que quiera venir a consultar puede hacerlo aquí. Sí, por ahí son de vía excepcional, se le toma el trámite y se evalúa, digamos, en la oficina correspondiente, luego si hay una situación particular para poder evaluar. La jubilación mínima sabemos, digamos, que está también baja, por eso se considera también esto de lo que te estoy comentando, y si hay una situación particular, por ahí se presenta una nota al Consejo Deliberante y luego se evalúa. Se contempla las jubilaciones mínimas y luego si hay alguna problemática de salud o algún gasto, digamos, que no se pueda cubrir, digamos, con estas mínimas jubilaciones, por supuesto, ahí se evalúa y se otorga el beneficio. Bueno, ¿hay otros planes en los cuales también los jubilados están o beneficiados, vamos a decirlo así, desde el municipio? Me imagino que muchos, hasta incluso en lo que llamábamos Pro Huerta, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso también, o sea, si bien no es para todo, digamos, sino que justamente el que necesita viene y lo charla y tratamos de darle alguna solución. Bueno, está el programa siempre de Pro Huerta, con la entrega de semillas. Eso se hace dos veces en el año, una en marzo o abril, según las temporadas, digamos, que el INTA lo decide, ¿no? Y en septiembre, octubre, la otra entrega de semillas. Y luego están los beneficios municipales, digamos, que eso sí, la persona se acerca, se entrevista, digamos, se hace más que nada un socioeconómico, si lo amerita se hace una visita domiciliaria ahí para poder entregarle algún otro beneficio, algún otro tipo de ayuda especial, digamos, a la familia o al jubilado en sí. De todas maneras también pueden referirse a la página de internet, que me imagino que los jubilados no usan mucho, pero por allí se pueden referir. Es complicado por ahí, para ellos sí, digamos, que no manejan mucho la tecnología, muchos de nosotros tampoco por ahí, pero bueno, si no, los invitamos que se acerquen a la oficina, que está abierta de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, que consulten y ahí les vamos a poder asesorar y acompañar con estas preguntas y respuestas que puedan llegar a tener. Y siempre es un promedio, porque cada año, digamos, se van acercando nueva gente, digamos, nuevas personas, en base a los requisitos, digamos, que solicita la ordenanza, ¿no? Uno de los requisitos es ser jubilado o pensionado y bueno, y después considerar esta alguna otra ocasión que veníamos hablando con Alejandro en cuanto a alguna situación particular. Otro de los requisitos es tener solo una vivienda única familiar, ser propietaria, digamos, de única vivienda y no estar en usufructo. Esos serían los requisitos básicos, más el promedio general, digamos, del ingreso en el grupo familiar conviviente no superar las dos mínimas. Por eso es un promedio anual, digamos, ya que es un trámite que se hace todos los años justamente por eso.